es importante medir la calidad del agua porque realmente hay algunos usos del agua, sobre todo lo que es beber, que necesitamos tener un agua de una determinada calidad. Y es muy importante porque determinadas variaciones en esa calidad del agua pueden producir enfermedades muy graves. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF son los que llevan el programa de monitoreo mundial sobre los objetivos del milenio y ellos desarrollaron unos indicadores para medir el acceso al agua. Para ellos, tiene acceso al agua aquellas personas que usan lo que ellos llaman un punto mejorado de agua, que para entendernos es un punto protegido. Por lo tanto, ellos están suponiendo que el agua de esos puntos tiene buena calidad y no siempre es verdad. La propia Organización Mundial de la Salud hicieron unos intentos de medir la calidad del agua, de incluirlo en este programa de monitoreo mundial. Dicen que lo descartaron por el coste. Es posible que lo descartaran por el coste y por los resultados, ¿no? Porque realmente los resultados que se obtenían en los países piloto que hicieron eran bastante malos, lo que significaría que las cifras mundiales de falta de acceso al agua serían mucho mayores y por tanto se comprometería el cumplimiento del objetivo del milenio del agua en muchos lugares, ¿no? No basta con que el agua salga de una fuente protegida para que podamos asegurar que el agua que está bebiendo la gente tiene calidad. Sobre el problema de agua, creo que es un problema grave. Grave, yo digo, porque sin agua no hay vida. Nosotros consumimos agua no tratada, o sea, no está siendo clorado nuestro agua, es agua entubada. A consecuencia de ello, nuestros niños tienen parásitos y a la vez nosotros los adultos, ¿no? La normatividad de saneamiento ambiental dice que debemos hacer 2 veces al año el análisis bacteriológico. Y el químico físico es anual. Ni eso nosotros, o sea, no se está cumpliendo. ¿Qué problemas tiene la calidad de agua? Problemas de calidad bacteriológica, calidad física y calidad de aceptabilidad, que ahí entraría el sabor y el color. Sobre todo depende de la fuente que cojas para el abastecimiento de agua, ¿no? Si tú tienes una fuente superficial como un río, pues puede estar contaminada porque la gente, los usos del agua, ¿no? La gente utiliza el agua directamente del río para lavar, para lavarse, los animales beben, defecan. Entonces, claro, si tú luego utilizas eso de fuente directamente, es muy probable que tengas una contaminación alta bacteriológica y no solo bacteriológica en cuanto a sólidos en suspensión, materia orgánica, etc. Yo creo que el punto principal es la calidad bacteriológica, que eso es lo que te determina realmente luego los problemas asociados que puedes tener con todas las enfermedades de transmisión a través del agua. Para que la gente rompa un poco el mito, agua clara, agua segura, es hacer un taller con los propios beneficiarios que participen en los análisis, que vean cómo el agua que ha sacado de su cocina la has filtrado, se ha quedado en el papelito, ese papelito lo has puesto calentito durante unas horas y realmente ahí ha crecido algo. Eso la verdad es que funciona bastante bien, o sea, es muy visible, es muy tangible. La calidad tiene una gran repercusión en el efecto que tiene el agua sobre la salud de las personas y por eso es un factor crítico. Y el kit del agua nos permite realizar medidas básicas con un instrumento que es portátil y que no necesita de personal muy especializado ni de un laboratorio completo. Por lo tanto, supone un avance muy importante para poder medir la calidad del agua que se está prestando en los lugares más remotos. Cuando la contraparte asume la responsabilidad de hacer estos análisis rutinarios en las casas, del control de calidad del agua en las fuentes, pero también a nivel domiciliario, pues hay varios inconvenientes. Primero, para un municipio, una contraparte local, acceder a este equipo va a ser casi imposible. Hablamos de 3.000 euros el equipo más, bueno, lo que puede suponer el envío a estos lugares, ¿no?
Los insumos también tienen un coste, son importados y son cosas que muchas veces no se van a poder permitir las municipalidades.